corte informativo Notimex. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, decretó la alerta de violencia de género contra las mujeres en la capital del país. Una marcha masiva de habitantes de El Alto y familiares de fallecidos el martes en un enfrentamiento en Sencata llegaron cargando al menos 3 féretros de sus muertos a unos 300 metros del Palacio Nacional, donde fueron reprimidos y gasificados por la policía y el ejército de Bolivia. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, consideró que se le debe dar una oportunidad a Rosario Piedra Ibarra y ver cómo actúa al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Al menos 16 personas murieron, entre ellos 10 niños, en un ataque con misiles por parte de las fuerzas sirias contra un campo de desplazados en la aldea de Ka, en la provincia de Idlib, noroeste de Siria. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que serán mujeres quienes integren la terna que enviará al Senado para ocupar la vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bogotá vivió problemas de movilidad por el inicio del paro de actividades que se extendía a otras ciudades colombianas en protesta por las políticas del presidente Iván Duque. El subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, aseguró que la estrategia de abrazos y no balazos ha dado resultados a casi un año de gobierno, aunque reconoció que la inseguridad sigue siendo un gran desafío. Notimex, comunicación global.